La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Nos reunimos hoy con gran alegría para celebrar la unión de Sergio y Susana ante los ojos de Dios y ante la comunidad aquí reunida. Para nosotros de gran alegría poder estar con ustedes en un momento especial en el cual ustedes no únicamente unen sus vidas el uno con el otro, pero también llegan a unirse con Cristo Jesús. Entraron dos y saldrán tres. Y por tanto, glorifiquemos a Dios cantando. Escucha, Señor, nuestras súplicas y protege bondadosamente la institución del matrimonio a la que tú le asignaste la propagación del género humano, para que lo que tú has unido con tu ayuda se conserve. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pueden sentarse. Escuchamos ahora la primera lectura. Lectura del libro de Génesis. Serán los dos una sola cosa. En aquel día dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien como él para que lo ayude. Entonces el Señor Dios formó la tierra, todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, y lo llevó ante Adán para que les pusiera nombre, y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. Así pues, Adán le puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo. Pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, y mientras dormía le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer. Se la llevó al hombre y éste exclamó:
Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque ha sido formada del hombre. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola cosa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, vivan amando como Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros. Respétense unos a otros. Por reverencia a Cristo, que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la Iglesia, que es su cuerpo. Por lo tanto, así como la Iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su Iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua y la palabra, pues él quería presentársela a sí mismo toda resplandeciente, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así los maridos deben amar a sus esposas, como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Este es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. En una palabra, que cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, dale gracias a nuestro Dios. Aleluya, aleluya, alabad al Señor. Él nos llamó, Él alabará, nos abundante sus vidas tendrá. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y estén contentos, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor. Por las palabras de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Pueden sentar. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Querido Sergio y querida Susana, qué alegre poder estar aquí en el altar y estar frente a frente, ¿no? Y poder decir hoy, bendito sea Dios, ha llegado un momento en el que ustedes de corazón han venido al Señor y le quieren decir: Señor, como entramos dos, pero vamos a salir tres. No dudo bajo ningún momento vuestra intención, porque los he visto desde hace tiempo en oración, encomendados a la Virgen María. Yo creo que la capilla del Santísimo que tuvimos por mucho tiempo y que pronto estará abierta, primeramente Dios, pronto y el próximo año otra vez para nuestra comunidad, fue una cueva, como la cueva donde el ángel se le apareció a la Virgen, donde ustedes, al igual que muchos adoradores, los he podido ver en oración, en entrega, en confianza. Los he podido ver cultivando la espiritualidad que han recibido desde el bautismo. Qué alegría la mía el poder hoy saber que dos de los hijos de San Agnes, que espiritualmente se han formado, pueden hoy decir: Señor, aquí estamos ante tu altar. Hoy venimos con el amor, con el corazón lleno de amor y con el corazón lleno de ilusión y de esperanza, para poder decir ante ti: aquí estamos para hacer tu voluntad. Las lecturas que ustedes escogieron son lecturas fuertes, ¿eh? Lecturas fuertísimas. Lecturas que usualmente yo no recomiendo a ninguna novia ni a ningún novio, porque son lecturas que, si yo la recomendaría, me dijeran a mí: padre, usted es un machista. Porque aquí dice que las mujeres tienen que ser dóciles a sus maridos. Y me dicen: ya no estamos en esa época. Y yo les voy a decir una cosa. Les voy a leer otra vez esta lectura que es tan bella. Pero Sergio, si querés encontrar a una mujer que es dócil, una mujer que es entregada, una mujer que es obediente, una mujer que está ahí, tienes que tener el corazón de San José. Y no tengo duda que eres capaz de eso. El hombre que cuida, el hombre que ama, el hombre que es justo, el hombre que es misericordioso, el hombre que ora, el hombre que actúa en el nombre del Señor, el hombre que sabe caminar con el rosario en las manos y poder decir: Señora mía, ¿qué tengo que hacer para llegar a los brazos de tu Hijo? Y cuando encontramos hombres de oración, cuando encontramos hombres de entrega, cuando encontramos hombres de modelo, nosotros vamos a encontrar que la esposa que tiene es una mujer que bajo ningún punto de vista, va a voltear la espalda. Porque va a vivir prendida a los ojos de su marido, porque a través de los ojos de él puede ver a los ojos de Dios también. Qué lindo poder hoy estar aquí, poder decir: Señor,
Con toda la humildad del caso, venimos ante ti porque sabemos que necesitamos de ti. Hermanos, dice San Pablo en los Efesios, vivan amando como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Respétense unos a otros por reverencia a Cristo, y en el respeto creo que está la paz. En el respeto creo que está la alegría, en el respeto creo que está la importancia para que ustedes puedan caminar cada día que salga el sol con los ojos llenos de esperanza, todos los días. Respétense unos a otros por reverencia a Cristo. Que las mujeres respeten a sus maridos, mucha gente diría, ay padre, pero ¿cómo puedes coger esa lectura? Eso de que las mujeres respeten a sus maridos. ¡Qué grandeza el de esta lectura! Como si se tratara del Señor, porque su marido es la cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Pero Sergio, ¿sabes una cosa? Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, y así como Pablo le dice a los Efesios, tú eres la cabeza de tu mujer, por eso la mujer tiene que respetar a su marido. Cristo en todo momento ofreció su vida por los demás. Y tu vida es un constante ofrecimiento y entrega. Para que la persona que tienes tomada de tu mano sea la persona más feliz del mundo. Que nunca se le vaya de sus ojos el brillo de la alegría de ese amor. Que nunca se le vaya de sus manos la fuerza del cariño que lo une. Que nunca su corazón deje de palpitar al encontrarse con el tuyo. Y si tú modelas el corazón de Cristo, vas a encontrar la joya más preciosa que el Señor te ha dado. Y no tengo duda, mi querido hermano, que lo es. No que será, sino que lo es. Por lo tanto, así como la iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. Cualquiera diría, esta lectura no sirve. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? ¿Qué es lo que Pablo está pensando? Pero creo que se refiere a una docilidad que únicamente se encuentra en el Señor, porque la iglesia es la iglesia que con alegría se encuentra con Cristo, que con alegría viene a los pies de Cristo, que con alegría confía a Cristo, que con esperanza abre sus ojos a Cristo. Y esa docilidad está en la fe, porque sin fe no somos nada. Y estoy seguro de que Susana camina y vive con esa fe. Qué alegría poder estar hoy con ustedes y poder decir, ustedes quieren, se acercan, vienen a contraer matrimonio libre y espontáneamente sin que nadie los coercione. Sin que nadie lo fuerce, y poder escuchar un sí profundo ante el Señor. Hoy me alegra de poder estar no únicamente con ustedes, pero también con tus hijos, Sergio y Pablo, y poder orar por tu padre y por tu madre, que seguro desde el cielo están contigo, don Hernán y doña Hilda. Quiero también invocar y de alguna manera recordar a tu papi, Ricardo. Quiero también dar las gracias a doña Bárbara, que se encuentra presente, y esa lectura del Evangelio creo que es una lectura que de cierta forma la ha podido vivir, de muchas maneras. Dichosos los misericordiosos porque encontrarán misericordia. Dichosos los que piensan en los demás y los humildes.
No en balde ha recibido la máxima condecoración del gobierno colombiano, la Cruz de Boyacá, por una gran labor social en Colombia. ¿Cuántos niños han sido? ¿Más de cuántos? 10.000 aproximadamente, en adopción alrededor del mundo, y salvado aproximadamente a 20.000 abandonados y abusados. Gracias por su ejemplo al fundar y dirigir el primer hogar para niños abandonados en Colombia. 80 años cumpliendo esta institución, fundada por la abuela de Susana, de Bárbara, Verónica, Lorena, son tres hermanas, ¿no? ¿Sí? ¿Lo dicen con miedo? Okay. Y si hay algo que podemos decir, gracias, Señor, una de las principales líderes en Colombia por el valor a la vida y contra el aborto. No me cabe la menor duda de que Susana, no conozco de cerca a Bárbara, Verónica y Lorena, pero dicen que para muestra un botón, su entrega a los demás y también el amor por los más necesitados. Gracias por ser incansable, gracias por dar. Hoy quiero agradecer a Dios por ambas vidas que se unen. Susana, aquí también con tus hijos, Eduardo y Felipe, y con el resto de la comunidad. Hoy quiero y queremos celebrar con los que han partido y están en la casa del Padre y con los aquí presentes. No quiero seguir hablando porque creo que las palabras van a sobrar, porque ya lo que ustedes han hecho realmente hoy al venir hasta aquí, creo que puede hablar por sí mismo. Y hoy pueden decir, te bendecimos, Señor, por este momento. Gracias por permanecer firmes. Gracias por mostrar vuestra fe. Gracias por mostrar vuestro amor de manera especial a María Santísima y a la Santa Eucaristía. Que sea ella vuestra protectora y que sea Él vuestro diario alimento, el pan de los ángeles. Que Dios los bendiga y que esta felicidad perdure siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos ponemos de pie. Querido Sergio y Susana, ustedes han venido acá esta noche a la casa del Señor para que Él selle con su gracia la voluntad que tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la Iglesia y la comunidad cristiana aquí reunida. Cristo bendice abundantemente su amor conyugal y Él que los consagró un día con el santo bautismo, los enriquece hoy. Y le da la fuerza con un sacramento especial para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir las demás obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante esta asamblea, les pregunto sobre vuestra intención. Susana y Sergio, ¿vienen libre y voluntariamente a contraer matrimonio sin ser presionados? ¿Están decididos a amarse y respetarse mutuamente siguiendo el modo de vida propio del matrimonio durante toda la vida? Así pues, ya que desean contraer santo matrimonio, unan sus manos y manifiesten su consentimiento ante Dios y ante la Iglesia, mirándose el uno al otro. Tú vas a repetir que no tenéis mirándola a ella. Yo, Sergio. Yo, Sergio. Te recibo a ti, Susana. Te recibo a ti, Susana. Como esposa.
como esposa y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad en la salud y en la enfermedad y así amarte y respetarte todos los días de mi vida yo soy sana. Te recibo a ti, Sergio. Como esposo. Y me entrego a ti. Y prometo serte fiel. En la prosperidad. Y en la adversidad. En la salud. Y en la enfermedad. Y así amarte y respetarte. Todos los días de mi vida. Que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que unió a nuestros primeros padres en el paraíso, confirme este consentimiento mutuo que ustedes han manifestado ante la iglesia, y en Cristo les dé su bendición. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. Ya son marido y mujer, puede besar a tu esposa. Señor, bendiga a estos anillos que van a entregarse el uno al otro en señal de amor y de fidelidad. Amén. Le vas a poner el anillo. Susana. Susana. Recibe esta alianza. En señal de mi amor. Y fidelidad a ti. En el nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Pon tu dedo aquí. Sergio. Recibe esta alianza. En señal de mi amor. Y fidelidad a ti. En el nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Podemos sentar en este momento y presentamos el pan y el vino al altar. Yes.
somos de ese amor que brilla como el mismo sol, deseándoles la dicha y ventura. Oyendo esta linda canción, sentí orad, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para nuestro bien y de todos. Recibe, señores, el sacrificio que te ofrecemos por esta unión sagrada, ya que eres el autor de ella. Sé también su protector y su guía, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Que con el yugo suave del amor y el vínculo indisoluble de la paz, hiciste más fuerte la alianza nupcial para que aumenten los hijos de tu adopción por la honesta fecundidad de los matrimonios cristianos. Tu providencia, Señor, y tu amor lo dispusieron de manera tan admirable que por medio del nacimiento de los hijos adornas la tierra y al hacerlos renacer por el bautismo haces crecer tu iglesia por Cristo, Señor nuestro. Por Él con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Este pan y bebemos este cáliz, Señor, anunciamos tu muerte hasta que vuelvas tú, Señor, hasta que
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Arzobispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de tus hijos Sergio y Susana, que en Cristo hoy han fundado una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor, y concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida. Acuérdate también de tu iglesia. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, Santa Inés nuestra patrona, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Queridos hermanos, roguemos humildemente a Dios nuestro Padre que derrame la gracia de su bendición sobre Sergio y Susana, sus hijos, que acaban de contraer matrimonio en Cristo, y al que los unió en la Santa Alianza y los va a unir por el cuerpo, por el sacramento del cuerpo y de la sangre de Cristo, los haga perseverar en un mismo amor. Dios nuestro, tú que con tu poder lo hiciste todo de la nada, y desde los principios de la creación modelaste al hombre y a la mujer a tu imagen y semejanza, y constituiste a cada uno como ayuda y compañía inseparable del otro, de modo que no fueran dos seres, sino uno solo, enseñándonos que nunca es lícito separar lo que quisiste unir. Dios nuestro, tú que con un designio maravilloso consagraste la unión conyugal para prefigurar en ella la unión de Cristo y de la Iglesia. Dios nuestro, tú que has querido la unión del hombre y la mujer y has bendecido esta comunidad establecida desde el principio con la única bendición que no fue abolida ni por la pena del pecado original ni por el castigo del diluvio. Mira con bondad a estos hijos tuyos que unidos en matrimonio quieren que tu bendición les acompañe. Envía sobre ellos la gracia del Espíritu Santo para que tu amor derramado en sus corazones los haga permanecer fieles en su alianza conyugal. Concede a Susana, tu hija, el don del amor y de la paz, y que siga siempre el ejemplo de las santas mujeres, cuya alabanza proclama la Escritura. Que confíe en ella el corazón de Sergio, su esposo, y que reconociéndola este como compañera de igual dignidad y coheredera de la vida de la gracia, la respete debidamente y la ame siempre con el amor con que Cristo amó a su Iglesia. Y ahora, Señor, te suplicamos que estos hijos tuyos permanezcan ligados a la fe y a tus mandamientos, y que fieles a un solo amor sean ejemplares por la integridad de sus costumbres, que fortalecidos con el Evangelio sean testigos de Cristo delante de todos, y transcurrida una ancianidad feliz,
alcancen la felicidad de los justos en el reino de los cielos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos y hermanas, este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarda nuestra alma y nos lleve a la vida eterna. Pueden sentarse, por favor, en este momento. Las personas que van a comulgar hoy, los que están en estado de gracia, los que han recibido el sacramento de la Eucaristía como sacramento de nuestra Santa Madre Iglesia, les invito a que cuando comulguen, que ofrezcan la comunión por la felicidad de los novios, de los nuevos esposos. Vamos a poner la comunión en la palma de la mano, de la palma de la mano a la boca, si no en la boca directamente. Por favor, no caminen con la hostia a sus lugares, que es algo que no se puede hacer, pero al contrario, vamos a recibirla con el amor más grande en el momento que se les va a dar. Como dije, por favor, ofrezcamos esta comunión por la felicidad de Dios. Señor, tendré mis manos.
sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Bello que es tu amor, Señor. Tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de ti. Thank you.
Oremos. Dios y Padre nuestro, por medio de este sacrificio de salvación, protege con tu providencia a la nueva familia que has instituido y unifica en un mismo amor a los que uniste en una santa alianza y has alimentado con un mismo pan y un mismo cáliz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sergio y Susana, que el Eterno Padre los conserve unidos en el amor para que la paz de Cristo habite en ustedes y permanezca en su hogar. Amén. Que sean siempre testigos del amor de Dios en el mundo, para que los pobres y afligidos, habiendo encontrado en ustedes ayuda y consuelo, los reciban con gratitud algún día en la casa de su Padre. Amén. Que tengan en la familia y en los amigos un consuelo y en el trato con todos una paz verdadera. Amén. Y a todos ustedes, los aquí presentes, los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora para mí es un placer, un gustazo, una bendición, un honor de presentar por primera vez a la comunidad al señor y a la señora Mejía. El señor...